Queridos amigos de Hablando Claro, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, nochecita de martes 23 de enero, y bueno, qué día, como todos los días, ya lo que vivimos en este país podría etiquetarse como surreal, ¿verdad? Es de verdad, pareciera que estamos en una novela cómica, mágica, trágica, musical, pero pues este es el México que tenemos hoy, este es nuestro México. Y bueno, en unos minutitos más, claro que vamos a tener nuestra línea abierta, pero en unos minutitos más vamos a recibir aquí a un invitado de lujo. Un invitado de lujo para hablar de todo esto, en qué México estamos, de qué se trata, cómo están las cosas, qué se puede, qué no se puede hacer. Porque digo, yo veo muchos sus comentarios y muchos me dicen, Marc, no es posible que no podamos hacer nada. No es posible, ¿qué está pasando con nuestro Congreso? ¿Qué pasa con diputados? ¿Qué pasa con senadores? ¿Por qué no hace nada para sacar a este presidentito, como lo pusimos en la imagen, para sacarlo y que deje de destruir el país? Por lo tanto, una de las voces más importantes, con mayor impacto en este país y que ha hecho una labor extraordinaria, es Jorge Triana. Y en unos minutitos más va a estar él aquí con nosotros. Así que yo les pido que vayan también ustedes viendo qué tipo de preguntas le quieren hacer, qué tipo de dudas tiene. Y bueno, aprovechemos que tenemos este invitadazo para poder platicar todos nosotros con él y tener una transmisión de lo mejor. Y por supuesto, una vez terminada la plática con él, vamos a abrir la línea para que entonces ustedes puedan también participar, hacer sus propuestas, etcétera. Y más adelante en la transmisión les estaré platicando de algunas noticias interesantes, referentes, bueno, a todo lo que estamos haciendo desde el Frente Rosa, la Fuerza Rosa, el Frente Amplio, el Bloque Opositor, que creo que vale mucho la pena que platiquemos y compartamos. Así que vamos a tener un programa de lujo. Yo les recomiendo que no se vayan. Y mientras, déjenme aprovechar para saludarlos, mi querida Rocío de la Cruz, ¿qué tal, jefasa? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por tu like. Está Octavio de la Cerda, muchas gracias, mi querido Octavio, gracias por estar aquí. Mayela Salcido, buenas noches. Lilia Campos, buenas noches, saludos también, muchas gracias. Está por acá Silvia Antonio, veo a Lolis Gallegos, Marilú Martínez, pero también veo a otra persona que es de verdad un invitado de lujo. Mi querido Jorge Triana, qué gusto recibirte en Hablando Claro. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Marc? Gusto en saludarte a ti y a toda la gente. Un gustazo. Igualmente, Jorge, gracias. Primero, bueno, pues agradecerte tu tiempo y que vengas aquí a platicar con nosotros, con toda esta comunidad hermosa. Y fíjate, Jorge, ahorita que empezaba yo la transmisión, comentaba con todos los claronautas que vivimos en un mundo irreal, Jorge. Esto pareciera de novela, de ficción, ¿no? Estamos como en un México, cuesta asimilar lo que vemos todos los días, las declaraciones del presidente. ¿En qué México estamos, Jorge? Mira, pues lo que más cuesta asimilar es que no pase nada, que vivamos ya, estamos habituados a estar en el país de no pasa nada, donde el presidente todos los días puede salir a mentir descaradamente, viéndole a los ojos a la gente, ante la prueba enfrente, dice que no es cierto, niega lo que todos sabemos que es cierto, como dice por ahí el clásico, ¿no? Le encuentran confeti en los calzones y niega que fue a la fiesta, pues es lo que está haciendo el presidente. Sí. Y no pasa nada, vemos asesinatos, un baño de sangre en todo el país y no pasa nada. Un sistema de salud colapsado y no pasa nada. Vemos, insisto, mentiras y traiciones por todos lados y no pasa nada. Y lo peor es que ya nos habituamos, ¿no? Nos habituamos a que nos mientan y nos hagan de lo que tanto nos quejábamos en otros sexenios, ¿no? Sí, pero que fíjate que ahora todo lo que nos quejábamos antes se ve exagerado, ¿no? Por supuesto. Lo que era como nada comparado con lo que pasa ahorita, ¿no? Era como miel sobre hojuelas. Sí, caray, sí. Mira, en lo personal yo era un férreo opositor al gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo era diputado federal en aquel entonces y les daba, pero hasta con la cubeta. Y ahorita me echo un clavadito a lo que pasaba antes y no es ni el 1% lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Terrible. Sí.
Oye, ¿cómo cambia, Jorge? Ahorita que comentas, porque bueno, yo fíjate, grosero, debía haberte preguntado primero cómo estás, cómo vas y cómo va tu chamba todos los días. Pero disculpando esto, si me lo disculpas, ¿cómo cambia tu labor como diputado en ese sexenio, en el sexenio pasado, contra lo que ves ahora, lo que te encuentras ahora en la chamba de todos los días, man? Mira, yo pasa algo muy curioso. He tenido la oportunidad de ser diputado en tres ocasiones. Sí. La primera vez fue cuando gobernaba el PAN, cuando gobernaba Vicente Fox. Sí. La segunda fue cuando gobernaba el PRI, gobernaba Enrique Peña Nieto. Y ahora me toca en esta etapa con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ya me tocó un gobierno con mayoría panista, con mayoría priista y con mayoría López Obradorista. No le quiero llamar morenista, López Obradorista. Insisto, bueno, con un gobierno de tu partido es una dinámica muy diferente, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros tendíamos lazos con la oposición. Es más, era la oposición la que se aliaba para mayoritearnos a nosotros, Claro, ¿no? sí, es cierto, cierto. Votaron en contra un presupuesto, la alianza PRI-PRD en aquella ocasión. Nosotros asumíamos que ellos juntos hacían mayoría, es decir, y había diálogo y finalmente se arreglaron las cosas, se arreglaban las cosas, ¿no? Había diálogo, salieron muchas cosas de consenso. Con un gobierno priista, pues yo reitero, yo era un opositor muy, muy tajante contra el gobierno de Peña Nieto, era duro en la tribuna, duro en los debates en contra de Enrique Peña Nieto, pero sacábamos una agenda. Exacto. Yo, fíjate un ejemplo, yo tenía la oportunidad de ser presidente de comisión, una comisión que sacaba muchísimos dictámenes, una comisión muy técnica que era la de régimen parlamentario, y el Claro. secretario de mi comisión era un diputado del PRI. Nosotros nos sentábamos antes del inicio de la sesión, veíamos el orden del día, veíamos qué temas iban a salir, si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo, y todo salía de consenso. En lo que no nos poníamos de acuerdo, no lo subíamos simplemente. No lo subíamos y podíamos debatir durísimo en la tribuna, pero nos encontrábamos en los pasillos y nos saludábamos porque somos compañeros de trabajo y de profesión al final del día. No, y había argumentos, ¿no? Había argumentos, aun siendo ellos, bueno, Había vamos, ellos parte del argumentos. gobierno. Sí, por supuesto, había argumentos. Por supuesto que había una línea a seguir por parte del presidente y hubo momentos muy tensos, ¿no? Claro. Pero por supuesto que había un debate de ideas, que creo yo que el debate era de ideas, y Sí. ahora lo que vemos es pues, un debate de insultos, de De diatriba, descalificación, sí. de sobajar al adversario, un torneo de zalameros para ver quién grita e insulta más fuerte, y queda mejor con Palacio Nacional para ver si una de esas en Palacio Nacional se enteran de su existencia y les avientan un pedazo de candidatura. Es lo que estamos viendo en este momento. Y entonces, bueno, cuando se cruza una línea de respeto desde la tribuna. Pues es muy difícil poder tener una relación de cordialidad, insisto, en los pasillos, una relación de otro tipo. Porque además, pues las personas que tienen mayoría en este momento en el Congreso no saben lo que es negociar, no Exacto. conocen el concepto de consensar, de negociar, de Sí. dialogar, de parlar. Finalmente el Parlamento se va a Es parlar. eso, De ahí exacto, viene el sí es nombre. eso. Y estos no parlan, estos avasallan, agandallan, aplastan, ¿no? Echan la aplanadora. Incluso en temas donde saben que no tienen mayoría y que no pueden salir sus proyectos, caso reforma electoral o reforma eléctrica, donde no salieron, bueno, pues ellos intentan pasar la aplanadora encima, intentan comprar diputados con embajadas, con otro tipo de cosas, en lugar de sentarse a platicar para ver a qué acuerdo se puede llegar. Y eso es muy grave, eso dinamita cualquier característica mínima de un régimen democrático, ¿no? Imposible que pueda salir algo positivo de eso. No, y además, ¿sabes qué? Suena muy absurdo porque, oye, si estás en un grupo donde está dividido con diferentes ideologías o intereses, pues lo primero que haces es tratar de sentarte, platicar y llegar a un acuerdo. Te quiero convencer de que me apoyes, pero ellos lo primero que hacen es, como dices, insultar, denostar, denigrar. Y es que ni siquiera suena lógico, ¿no? O sea, es muy tonta la forma de actuar, ¿no? Sí, no, es un sinsentido. Mira, otro ejemplo de esta legislatura, justo de lo que acabas de comentar.
Estábamos aprobando, estábamos votando el presupuesto para el ejercicio presupuestal 2022. Ya había presentado el presidente su iniciativa de reforma eléctrica que requiere mayoría calificada, que Morena no tiene esa mayoría calificada y que requería nuestros votos. Aún así, presentamos 1.100 reservas más o menos al presupuesto, nos rechazaron las 1.100, nos dejaron claro que no nos iban a aprobar ninguna. Utilizaron la tribuna para subir e insultar, ni leían lo que les mandábamos, ¿no? O sea, avasallaron. Y todavía cuando ganaron la votación, que ya sabían que le iban a ganar, festejaron, se burlaron, no, insultaron. Y luego son los mismos que nos pedían que votáramos a favor su reforma eléctrica. No, sí, porque es que si no nos salen los votos. Yo se los dije en la tribuna, les dije, oigan, ¿sí se dan cuenta que acaban de exhibir una falta de oficio político muy grande, de madurez política, porque a una persona que requiere su voto no lo maltratas de esta forma? Si tú le vas a pedir dinero prestado al vecino, oye, no le dices, oye, pues vas y chingas, o sea, y luego préstame dinero, ¿no? Sí, por lo menos nos saludas de buenas, ¿no? Es ilógico, por lo menos no le mentas la madre, ¿no? Y aquí hacen todo lo contrario, y luego se tiran al piso y las víctimas, ¿no? Yo se lo dije en tribuna, su reforma electoral está muerta. Claro. Y no se murió el día de la votación, se murió desde hoy. Porque y hoy le mataron ellos, además, todo puente de comunicación. Pues sí, y eso es lo que se han dedicado a hacer, dinamitar puentes de comunicación de forma muy lamentable, ¿no? Fíjate que estaba justo ahorita antes de empezar el programa, estaba en un Zoom con Carlitos Alarraqui, y que te manda muchos saludos. Me digo, ay, salúdame mucho a Jorge, le digo, hombre, encantado, con mucho gusto. Y eso que lo vi ayer, pero bueno. Pues te mando muchos saludos. Gracias. Y estábamos comentando justo el qué tan importante es, Jorge, que la gente que llega al Congreso, porque hoy vemos diputados y senadores, particularmente Morena, PT Verde, que, perdón que te lo diga, pero es que estos burros de milagro hablan, mano. O sea, no saben leer, apenas saben escribir, no tienen ni idea de lo que dicen en tribuna. Y bueno, creo que son un reflejo de este que yo ya llamo Anónimo López, ¿no? Que en vez de Andrés Manuel, ha empeñado tantas veces, me dejo de llamar Andrés Manuel y no cumple ni madre. Pues bueno, ya es Anónimo López ahí cuando nos avise cómo se va a llamar. Pero qué tan importante es que pudiéramos calificar a quien va a llegar al Congreso y no tengamos nada más estas focas aplaudidoras ahí. Mira, es un tema bien interesante. Mucha gente dice y se queja y exige que se coloque un candado, una exigencia mínima de escolaridad para las personas que ocupan un espacio en el legislativo, ¿no? Senadores, diputados, en fin. Esto no se puede hacer. O sea, hay un mito alrededor de esto. No se puede hacer por una razón. Porque hay un derecho fundamental, hay un derecho humano, que es un derecho a votar y ser votado. Claro. Cualquier persona tiene derecho a votar y ser votada. No le puedes conculcar este derecho absolutamente a nadie. Entonces, esto no se puede hacer. Imagínate una comunidad indígena donde, pues digo, no es el caso, pero donde pocas personas pudieran tener un nivel educativo que se exija maestría, doctorado, posgrado, y que, bueno, pues les estés exigiendo que alguien lo tenga y que la única persona que lo tenga sea una persona corrupta, ¿no? O sea, es una por otra. Sí, salió peor. Sí. Muy complicado este tema, ¿no? Muy, muy complicado. No se puede hacer. Lo que sí se puede hacer, como tú bien apuntas, es calificar el desempeño legislativo. La pregunta es con qué parámetros, ¿no? ¿Con qué parámetros vas a calificar? No. Un buen diputado, y lo quiero decir aquí, a ver, vamos a partir de lo general a lo particular. ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un legislador? Hacen tres cosas. Sí. Legislan, como su nombre lo dice, que es crear, modificar o extinguir leyes, que es el trabajo que vemos en el recinto legislativo. Sí. Dos, fiscalizan, es decir, revisan el trabajo parlamentario, el trabajo del Ejecutivo, que no se roben el dinero, audita, etcétera, ¿no? Y número tres, representa. Yo, por ejemplo, soy representante de un distrito electoral. Exacto. El país está dividido en 300 distritos, hay otros 299 como yo. Yo represento a la gente de mi distrito y sus intereses. Entonces, sí. Bueno, son las tres funciones. Si hay un diputado que no hace las tres, que es muy bueno en la tribuna, pero no se para en su distrito, o que es muy bueno para hacer trabajo con la gente, pero no sube a tribuna, ¿no? Bueno, pues es un diputado que está haciendo mal su trabajo, es un diputado que está haciendo incompleto su trabajo. Claro. Si hay un legislador
que está haciendo más de esas tres cosas, que además de esas tres cosas, charolea o gestiona por ahí placas de taxis, o gestiona apoyos del gobierno, programas sociales, que casi no se da, ¿verdad? Programas gubernamentales, pues es un corrupto porque se está extralimitando de sus funciones. Entonces, bueno, yo creo que la evaluación tendría que ser con esos tres. Un buen diputado no es el que pasa mucho a tribuna, no necesariamente, no es el que presenta muchas iniciativas, ni el que le aprueban muchas iniciativas. Habría que valorar muchas cosas, ¿no? Pero, pues mira, yo te lo digo con conocimiento de causa, tenemos un congreso integrado por personas con un perfil muy pobre, porque ellos creen, para empezar, ¿qué puedes esperar, Marc? Si reparten las candidaturas con tómbola, ¿no? Sí, claro. La vida es una tómbola. Entonces, giran la tómbola y fulano de tal, aquí está, ese va a ser el candidato. Bueno, pues es que, ¿qué puedes esperar, no? Se sacan la lotería. Y estas personas que llegan a ocupar una curul, un asiento en el Senado, llegan y creen que por el hecho de estar ahí ya cumplieron. Creen que no tienen la obligación de llevar a cabo estas tres funciones que te comenté. Ellos creen que por ocupar un espacio ahí y negarle la posibilidad de que lo ocupe alguien de otro partido, ya cumplieron, porque están obstruyendo el paso a alguien que les ha hecho daño en el pasado. Y así están convencidos de eso, ¿no? O sea, saben que tienen limitaciones, que no entienden lo que están debatiendo, saben que no saben hablar en tribuna, no conocen la oratoria, menos de negociación, mucho menos de leyes, mucho menos de algún tema técnico especializado en el mayor de los casos, pero creen que por estar ahí sentados ya se merecen una dieta mensual, ¿no? Que es a lo que van la mayoría. No, y que es que además rompen el concepto en sí mismo, ¿no? La función de un diputado es, como bien dices, oye, representar a una porción de la población. Estos son los habitantes, estos son los ciudadanos que yo represento y voy a defender sus intereses. Pero cuando ellos llegan por un sorteo y llegan únicamente para votar lo que dice el Ejecutivo, pues ¿dónde está la representación popular? O sea, ya ni siquiera tiene esa legitimidad. Me recuerda el caso ahorita, y también te quiero preguntar de eso, de Lenia Batres, ¿no? En la Corte. Me parece ridículo que este engendro de Palacio diga que es la ministro del pueblo cuando es la primera en más de 100 años puesta ahí por dedazo del presidente, pero ya nos acostumbramos a esos absurdos, ¿no? Ese es el tipo de cosas que son, pues yo le llamaría, son resabios del pasado, ¿no? Reminiscencias de un pasado al que no queremos regresar. Sí. Fíjate, el sistema de selección de ministros de la Suprema Corte, pues había funcionado siempre porque estábamos en la inteligencia de que el presidente propone y el legislativo dispone. Entonces el presidente propone nombres, el legislativo se reúne, dialoga, negocia y saca adelante los nombres de los ministros de la Suprema Corte. Esta es la única ocasión en la historia donde no se ponen de acuerdo, porque sucedió lo que te estoy comentando. Es que mandaron a los senadores a avasallar, a aplanar, a aplastar a la oposición, para llevar al extremo el proceso y que el presidente designara un perfil a contentillo. Y como designa un perfil a contentillo, pues ya nadie evalúa la idoneidad, el perfil de idoneidad. El perfil de idoneidad tiene que ver con que cumplan los requisitos de escolaridad, los requisitos de experiencia, los requisitos académicos, los requisitos de no filiación a un partido político, de no lealtad con un grupo político, de no cercanía con el gobierno en turno, porque entonces se rompe pues lo más elemental del equilibrio de poderes, que es la independencia y la autonomía. Pero el presidente se valió de este resquicio legal, de este recoveco en la ley, para poder quedarse de manera muy abusiva con un espacio de la Suprema Corte, que además es un espacio que ni le correspondía designar a él, nada más porque el otro Saldívar, ¿no?, le hizo el favor de renunciar antes para abrirle a él la posibilidad, ¿no? O sea, ese tipo de agandalles es una maravillería. A mí me disculpan, pero no los vimos. Yo considero que hay normalidad, hubo normalidad democrática desde el 1894, digamos, al año 2018. Sí. En ese intervalo de tiempo, perdóname, pero nunca vimos un gobierno panista hacer eso, un gobierno priista hacer eso, jamás, ni con Salinas, ni con Zedillo, ni con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, vimos un agandalle, un dejo de autoritarismo
tan arrebatado como el que vimos en este momento y como lo que estamos viendo. Este es un ejemplo, pero te puedo poner ejemplos pues, prácticamente en todos los temas, ¿no? En este sexenio. No, bueno, es que es una gandalle. Tenemos un porro, literalmente tenemos un porro en el poder. Y este cabrón, digo, perdón la palabra, pero es que, bueno, me vi sutil. Parece que estuviera en la plaza pública como el típico bully, ¿no? Viendo, a ver cómo te chingo el refresco, a ver cómo te chingo la torta, cómo me junto unos cuates y si no haces lo que quiero van y te parten la madre y cosas por el estilo, ¿no, Jorge? O sea, ese es el presidente que tenemos hoy y creo que por esa misma razón estamos viendo cosas que jamás hubiéramos imaginado. Se puede criticar al PRI y todo el rollo, el PAN de Calderón y lo que tú me digas, pero jamás llegamos a este nivel. O sea, había institucionalidad, se respetaban los poderes. Toda esta, vamos, esta estructura de cómo debe ser el Congreso y cómo se respetan los poderes, la negociación, el tratar de tener a los mejores perfiles, nunca se había roto de esta manera, ¿no? No, porque hay un concepto torcido de lealtad en el, sí, en el presidente, ¿no? No sé, digo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero para mí una persona leal es una persona que hace equipo y que te da resultados, claro, ¿no? Claro. No, no es una persona que te cubre las espaldas de tus mentillerías, sí, que haces, ¿no? De las que hace tu familia o tus amigos o otros funcionarios de gobierno. Para el presidente, el concepto de lealtad, acuérdate cuál es, ¿no? Es el 10% de capacidad y 90% de honestidad bajo su criterio. Sí, ¿no? A su Porque criterio. La honestidad es subjetiva. Sí. No, no existe un honestómetro, ¿no? No. O sea, el presidente ha dicho, lo acaba de decir, el presidente ha dicho, ha calificado de honesto y probo a Manuel Bartlett. No, bueno. Ha calificado de honesto y probo a Gertz Manero. Ha calificado de honesto y probo a Ignacio Ovalle, a Rocío Nale. Ha calificado de honesto y probo a Zoé Robledo. Ha calificado de honesto y probo a Ana Guevara. Mete las manos al fuego por todos ellos. Ante la evidencia de que estamos viendo del latrocinio, ¿no? Y de la cleptomanía. Salgado Macedonio, su hija. Salgado Macedonio, la lista es larguísima, ¿no? Sí. La lista es enorme, ¿no? O sea, ante la evidencia él mete las manos al fuego, ni siquiera manda a hacer investigaciones, sino es lapidario en su sentencia. Y entonces, pues para él un perfil adecuado es un perfil que le adula, ¿no? Que echa incienso a su paso, aunque sea un ratero, aunque sea un traidor y un mentiroso, ¿no? Aunque sea un pillo de lo peor, para él es una persona leal, para él es una persona adecuada para el cargo, porque él es 90% su proyecto político a prueba de todo. Y pues de ahí partimos el punto, por eso tenemos una punta de rufianes gobernándonos, ¿no? Sí, es que es justo lo que comentabas, ¿no? Ese 90% de lealtad, como diría él, que puta, ni para pronunciar, pero es esa lealtad, como dices, malentendida, ¿no? Y ese liderazgo malentendido. Un líder no te va a dirigir hacia este tipo de objetivos, que es la destrucción sistemática del país. No hay un solo punto. Mira, todas las noches, Jorge, abrimos una línea aquí en vivo para que cualquiera llame. Y hace mucho tiempo, tendrá por lo menos 2 años, que yo hice un reto público a todos los aplaudidores que nos vienen a ver aquí. Les digo, oigan, a ver, díganme algo bueno que haya hecho este gobierno. Me encantaría dar una buena noticia. Denme algo bueno. No pasa nada, Jorge, no existe. No, solo te hablan de lo malo del pasado. Ah, porque ¿sí? Porque tienen un... Es lo mismo que sufrimos en la Cámara nosotros, ¿no? Sí. Cuando tú debates, te das cuenta que del otro lado tienen un impedimento hasta racional, es un impedimento racional, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder debatir sin hablar del pasado. Sí. Oye, Salgado Macedonio está acusado de violar a 5 mujeres. ¡Ah, cabrón! ¿Pero qué me dices de fulano, de tal? Güey, ¿qué tiene que ver eso? Pero el FOBAPROA. Estoy hablando de un secreto. Y así son todos. No, es imposible centrar un debate sobre un tema que tenga que ver con el presente, que nos afecta a todos, o con el futuro, o cómo están haciendo las cosas, cuando siempre sacan algo del pasado, hasta les das la razón. Sí, sí, está bien, en el pasado estuvo muy mal, te doy la razón. ¿Qué opinas del presente? Ahora dilo sin llorar, no, puta. Sí, sí, sí. Aquí llegan igual, cuando ves que un comentario empieza con el ja, ja, ja,
Bueno, ya, porque no hay argumento, no puedes estar hablando del desfalco, por ejemplo, en la refinería de Dos Bocas, que es un robo descarado, lo del Tren Maya, en fin, lo que me digas. Y te salen, y la barda de Calderón, ay, güey. Les hablas del desfalco de Segalmex, que es el fraude del siglo, es el fraude del siglo. Histórico, ¿no? Claro. ¿Y no qué me dices del FOBA? Pura puta madre, ¿qué tiene que ver, cabrón, no? ¿Y pero qué además me dices de todo lo que se llevaron los españoles en la conquista? Sí. Ahí sí, muy calladito, ¿verdad? Pero además ni siquiera lo entienden, Jorge, porque cuando hablan del FOBAPROA no tienen la más remota idea de qué es el FOBAPROA. No saben qué es el FOBAPROA. Y que se tenía que hacer a huevo, simplemente no había otra solución. La barda de Calderón, no entienden que no se robó nadie el dinero. Oye, se delimitó un predio que además este mismo gobierno está ocupando. Ahí está el dinero invertido, pero no lo entienden. Simplemente es repetir una frasecita chiquita. Lo increíble es que lo hagan a nivel del Congreso, ¿no? Eso es, o sea, yo puedo entender un ciudadano que no tiene información. Exactamente, un semoviente. Mira, a mí no me gusta llamarles chairos. Porque, pobrecitos, mira, son ignorantes, son faltos de amor, tienen un problema de autoestima grave, no saben escribir, tienen falta de... Y tú les vas a decir algo tan feo como chairos, yo no les digo chairos. De acuerdo. A ver, semovientes del régimen, semovientes para la persona que nos están viendo, semoviente es el término legal que se utiliza para un animal. O sea, para por ejemplo, el ganado, una cabeza de ganado es un bien semoviente, ¿no? Sí. Sí. Si yo te vendo una cabeza de ganado, ¿no? Un cuerpo de borrego, estoy vendiendo semovientes. Pues para mí estos tipos son semovientes porque los mueven, los venden, los utilizan, todo. O sea, yo entiendo que los semovientes del régimen, que son irracionales, puedan llegar a tener este tipo de respuestas o de debates paupérrimos. Pero ya que un diputado, pero es que estamos llenos de semovientes también en el Congreso, Marc, eso ya es pues muy feo. Todos, Jorge, yo creo que prácticamente todos, no hay uno que se respete, porque, oye, ves a un Noroña que más o menos, por lo menos el tipo se para y habla, pero le sale basura de la boca. Es no, pues si nada más va a subir a escupir ácido, ¿no? A vomitar insultos. Mira, yo siento que hay tres tipos de personas que son apoyadores incondicionales de este régimen, ¿no? Y hay mucha gente muy respetable que pues, estará, que simpatiza con el gobierno y tiene sus razones, y si las explica, pues está bien. Conozco muy pocos, pero bueno, es muy respetable, ¿no? Es un diferendo de opinión. Sí, pero sí. Mira, primero están los fanáticos, que es muchos de los que estamos hablando, son los que creen Creen que Andrés Manuel López Obrador es la reencarnación de Mahoma, ¿no? Sí. Y de Jesucristo al mismo tiempo, ¿no? Sí, creen que es el regreso del Mesías, creen que viene aquí a salvar al mundo y que es y que no comete errores, ¿no? Como hablan de los dictadores en Corea del Norte, ¿no? Que decían que ni iba al baño, ¿no? Decían que Kim Jong-il que no iba al baño, que él no defecaba ni orinaba porque estaba en otro nivel, ¿no? Los fanáticos creen eso y pues no los vas a sacar de ahí. Luego existen una segunda categoría que son los oportunistas. Ok, sí. Los oportunistas saben adentro de ellos que están escuchando estupideces, que están escuchando insensateces, terquedades, estulticias. Lo saben perfectamente. Pero como reciben algún tipo de beneficio del gobierno, y beneficio del gobierno no me refiero a algo muy... Bueno, me refiero desde un programa social, desde una despensa, hasta un contrato millonario, hablando de empresarios. Exacto. Se quedan calladitos. Y lamentablemente hay muchos medios de comunicación que están en esta categoría, ¿eh? Sí. Hay muchos comunicadores que están en esta categoría. Cobran, muchos dueños de medios de comunicación que están en esta categoría. Que se quedan callados. Yo lo veo con mis compañeros, ¿no? Hay algunos que dicen, puta madre, yo ya quiero que se calle el presidente, cabrón, ¿con qué me va a salir, cabrón? Pues dilo, güey, sube a tribuna y denúncialo, ¿no? Lo que estás diciendo, no puedo, porque me quiero reelegir, quiero seguir siendo legislador, o mi prima trabaja en el gobierno, mi abuelita tiene su despensa, o sea, una serie de cosas, son los oportunistas. Y ya los que siguen, pues son los pendejos, ¿no? Eso sí ya. Ahí ni cómo, ahí no hay explicación alguna. No, sí, ahí ya no hay manera. Ese es casi como el fanático, ¿no? Esos son incurables. No, es peor que el fanático. O peor, les dicen algo y les creen, sí, a todo, y pues ya son como zombies, ¿no? Nada más chocan entre ellos, ¿no? Ya. Entonces son los fanáticos y los oportunistas. O sea,
los fanáticos son los que creen todo a ciegas, de manera acrítica, y los oportunistas son los que saben que están mal, pero como obtienen un beneficio, se la tragan, ¿no? Completa. Y me atrevo a decir que esta segunda categoría son la mayoría, ¿eh? Que es lo más triste de todo. Estoy de acuerdo. Porque son egoístas y acomplejados. Sí, es ese rencor, es de... Fíjate que aquí llega gente que nos hace comentarios, Jorge, que de verdad te dejan con los ojos cuadrados. Cuando ellos te dicen, bueno, no importa, y si estamos peor, ¿qué? Pero yo he estado jodido siempre, ahora ustedes también van a estar jodidos. Si yo tragaba frijoles, ahora tú vas a tragar frijoles. O sea, es un rencor y un odio que dices, güey, relájate, ¿no? La vida no tiene por qué ser así, caray. Ese es el origen de lo que estamos viendo. Es multifactorial. Evidentemente, si no hubiera habido gobiernos malos anteriormente, no tendríamos este gobierno en este momento, ¿no? O sea, fue un voto de castigo y hay que asumirlo. Sí, pero también hay un sector de la población que ve este sexenio, esta presidencia, este gobierno, lo ve como una revancha personal, como tú bien dices, ¿no? La famosa fábula del cangrejo, el grupo de cangrejos en una cubeta, y el que por fin ya va a salir, pues lo bajan, cabrón, ¿no? El que está abajo para que no salga. Porque porque no fue el que salió, en lugar de ayudarse para que por lo menos salga. Para salir todos. No sucede. A mí me gusta mucho explicarlo de esta forma. Un grupo de personas, no voy a decir señoras, un grupo de personas que se reúnen de amigos, ¿no? Pues todos son fit, todos hacen ejercicio, excepto una que pues tiene un problema de obesidad, ¿no? Es gordito, gordita, ¿no? Y esta persona reza todos los días, pero no reza para que Dios la adelgace a ella. No reza para que le dé fuerzas para hacer ejercicio. Reza para que engorden los demás, cabrón, ¿no? Sí, claro. Para que estén claro. Todos jodidos, todos gordos. Sí, claro. Esto es lo que está pasando. O sea, tenemos un y esto es algo que tenemos ya ancestralmente de mucho tiempo, este egoísmo, este complejo de inferioridad, este afán de revanchismo y de sacar ventaja siempre es algo que difícilmente nos vamos a sacudir. Fíjate, cuando llegó Uber a México, manifestación enorme de taxis, ¿no? Inclusive taxis piratas, ¿no? En el Zócalo, bloqueando carreteras, bloqueando autopistas, calles, avenidas. ¿Cuál era la exigencia de los taxis, no? La exigencia era cóbrenle impuestos a Uber. Sí. No era, no me cobres impuestos a mí. No, chíngatelos también. Chíngatelos de Uber para que estemos jodidos todos, cabrón. O sea, yo entiendo que puede haber una situación de inequidad porque a los de Uber no les cobraban ese impuesto, ellos sí, y ellos exigiendo que el gobierno le cobre impuesto en lugar de que le exente a ellos para estar parejitos, pero abajo, ¿no? No, hombre, sí, qué barbaridad. Y ese es el dibujo de la sociedad mexicana que despertó y que salió del closet, por así decirlo, de manera masificada a partir del 2018, ¿no? Sí. No, y mira, Jan Barjan lo dice muy claro, dice, en Cancún la mafia de taxistas ni deja Uber, sí, hoy se ve. Bueno, en Cancún está gruesísimo, además auspiciados por la gobernadora, ¿no? Sí. Bueno, es que Mara Lezama es otra fichita. Y son violentos, ¿eh? Y golpean y rompen vidrios. Bajan turistas, golpean, les vale madre, sí. Y nadie hace nada, pero bueno, oye, con Mara Lezama yo no puedo entender, ahora que hablas de Cancún, bueno, todo Quintana Roo, ella que fue presidente municipal de Benito Juárez, ¿no? Donde está Cancún. Dos periodos, Jorge, destruyó Cancún en esos dos periodos y ahora la hacen gobernadora. Bueno, a ver, Marc, la hija de Salgado Macedonio es la gobernadora de Guerrero. Sí. ¿No? O sea, la tragedia en Acapulco y ella subiendo videitos con musiquita, ¿no? Sí, no, y aparte, increíble, ella no tenía ni carrera política, la pusieron ahí para que su papá es el que gobierna realmente. Ve la fichita que tenemos en Morelos gobernando, ¿no? Vínculos con el crimen organizado, lo que tenemos en San Luis Potosí con Gallardo, es una mafia. O sea, podríamos repasar toda la noche esto. Sí, las 23 gubernaturas de estos, bueno, la verdad es que son una desgracia, todas, no hay una que se salve. Tú comentabas ahorita que llegaron por una coyuntura, claro, en el pasado hubo errores, hubo varios, particularmente el sexenio de Enrique Peña Nieto, por supuesto la corrupción, pero la cuestión es que ya llegaron, Jorge. Ahora, tenemos un presidente que, por ejemplo, Carlos Loret exhibe todas las corruptelas de los hijos, no nada más de dientes para afuera, sino que presenta documentos, pruebas, evidencias, grabaciones de audio, videos, bueno, todas las pruebas sabidas y por haber.
pero el presidente todavía hoy dice que presente pruebas, mis hijos no son corruptos, simplemente porque él lo dice. ¿Cómo hacemos con esto? Se nos viene una elección de Estado, o sea, estamos en un panorama bastante oscuro, pero ¿cómo hacemos para que se vayan? O sea, sí fue un voto de castigo, pero la idea es que no se queden 20 años. Pues sí, mira, es muy complicado, este, híjole, ¿cómo explicarlo? El presidente es una persona que es, muchos dicen es un genio de la comunicación. No es cierto, no es un genio de la comunicación, no es, de hecho, bastante torpe para comunicar. Así es. Es un genio para ejercer el poder. Para ejercer el poder para conveniencia, ¿no? Por supuesto, ejercer el como poder, extorsionador, de hecho. Utilizar los bienes públicos, utilizar la estructura gubernamental, el aparato del Estado que le llaman, en su beneficio. Entonces, él utiliza la fiscalía en su beneficio, que supone que es autónoma, utiliza a sus ministras, ahora que mencionabas a Lenia Batres, para su beneficio, utiliza los gobiernos de los estados en su beneficio, lo tiene todo muy bien articulado, ¿no? Vaya, ¿cuándo habíamos visto que se le diera un uso político a la televisión pública del Estado? No. Échate un clavado para ver Canal 11, no. Canal 22, TV UNAM, o sea, Radio Educación, es una cosa de escándalo. Entonces es muy bueno para ejercer el poder. Y lo que ha logrado articular es un aparato propagandístico muy, muy eficaz, que corre por todos lados, ¿no? Entonces, ante esto es bien difícil. Mucha gente nos dice, y me han tocado hasta mentadas de madre, hasta en la calle. La gente desesperada, hagan algo, chingan, ¿dónde está la oposición? ¿No? Y sin dejar de reconocer que la oposición ha mostrado deficiencias inmensas y que no hemos logrado pues convencer a la gente en muchos aspectos, sin dejar de reconocer hierros y errores, ¿cómo compites en materia de comunicación, en términos comunicacionales, contra una mañanera de 3 horas diarias que se transmite en los canales del Estado, que replican los noticieros en horario triple A y que está en redes sociales permanentemente? ¿Cómo? Es que ya les puso la agenda el presidente. Puta, pues ¿cómo le hacemos para que no suceda? ¿No? Yo desde mi cuenta de Twitter no puedo poner la agenda nacional. No, definitivamente. En una rueda de prensa no pones la agenda nacional. No. El presidente es el presidente. Entonces, es muy complicado. Muy complicado. Híjole, de verdad que se han logrado cosas importantísimas para frenar. Fíjate, dice el presidente, hace poco lo dijo, Broso lo dijo en su programa, ¿no? Decía, es que la siguiente elección va a ser una elección donde nos vamos a debatir entre dictadura y democracia. Exacto, exacto. Y dice el presidente, es que si hubiera dictadura, Broso no podría ni hablar. Bueno, ay, hijo de la chica. La única razón por la que no hay dictadura es porque no has podido implementarla, porque no te lo hemos permitido, porque la gente votó en el 2021 y le negó la posibilidad al Ejecutivo de tener mayoría calificada y con ello cambiar la Constitución. Exacto. Imagínate lo que haría este güey si tuviera en este momento mayoría calificada. No tengo duda, o sea, vaya, no hay manera de probarlo, ¿no? Ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? De que ya hubiera modificado la Constitución para abrir la posibilidad de su reelección. Por supuesto. Ya hubiera desaparecido al INE. Ya hubiera tomado completamente el poder judicial, los ministros de la corte. Sí. Ya nos hubiera metido a la cárcel a varios, ¿no? Ya está. O sea, y eso se llama dictadura. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no ha podido. Porque no tiene los elementos. Pero por eso plantea él un plan C, que no lo va a lograr afortunadamente, un plan C para tener esa mayoría calificada, ¿no? Dios nos libre, ahí sí Venezuela, bueno, ni Venezuela, creo que Nicaragua. Sí, a mí me da más el esquema de Nicaragua más que el de Venezuela, ese tipo de dictadura extremadamente represora, ¿no? Y con toda la familia controlando el país entero. Pero ahora que decías, dice el presidente que Broso no podría hablar. Oye, nada más hay que recordarle que habla, pero habla en medios alternos, habla en redes sociales, porque fue sacado de todos los medios abiertos, de la televisión abierta y de todos lados. Si no estuviera hoy en esta plataforma de Latinus, pues por eso no podría hablar, igual que Carlos Loret, igual que cuántos. Bueno, conocemos a muchos, ¿no? Bueno, acabamos de ver exactamente el ejemplo de Azucena Uresti, que dice el presidente, yo sería incapaz de pedirle a un medio de comunicación
que corra, ¿no? Que cese a un comunicador solamente porque es un crítico, yo creo en la libertad de expresión. Pero, a ver, dos cosas, sí lo ha hecho, porque lo ha hecho desde la mañanera. O sea, él, ¿no te acuerdas que hace como 15 días hasta le arrebató en una gira el micrófono a una reportera de Radio Fórmula? Yo quiero decir que el dueño de Radio Fórmula no puede con Loret, con Joaquín López Dóriga y la chingada. Y, o sea, casi le dice, córrelos, ¿no? Ahora, no lo tiene que hacer el directo, para eso tiene pues se me fue el nombre. A Jesús Ramírez. A Jesús Ramírez Cuevas. A Jesús Ramírez, ¿no? Sí, Jesús Ramírez. Sí, él no lo hace, pero Jesús Ramírez. A ver, además, no nos hagamos tontos. Sale el presidente y dice, que Azucena Uresti es una, además, así ese güey como si no conociera el nombre, ¿no? Susana Uraste, ¿quién decía? ¿No? Es una pésima comunicadora, es una corrupta, es una ta, 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 ta. Bueno, pues el dueño del medio dice, ah, cabrón, pues es que esta me está generando problemas con el presidente, esta comunicadora, y lastima su relación laboral, quiera o no su relación laboral. Y luego veto a saber si no le llega paralelamente del SAT un requerimiento al medio, o veto a saber si no le llega por ahí la cancelación de algunos contratos de publicidad gubernamental que le pegan fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, eso se llama censura también. No necesitas hacerla abiertamente, no necesitas tomar Radio Caracas Televisión como lo hizo Hugo Chávez en su momento. Claro. Con que tú, desde el púlpito presidencial, denuestes a un medio crítico, estás censurando, aunque no lo quieras aceptar. No, y esto ya empieza a salir. Yo veía hoy algunas cápsulas, algunos cortes de publicaciones en varios medios internacionales, dentro de ellos en CNN, donde hablan justo de este ataque sistemático de todos los días, ¿no? A medios de comunicación, a periodistas, en fin, a críticos del sistema. Pero, Jorge, ¿qué hacemos? Mucho de lo que se dice, y lo veo aquí en los comentarios, es prácticamente se le ha puesto un buffet a la oposición, ¿no? Tantos casos de corrupción, bueno, ministras con las tesis plagiadas, la misma Ernestina Godoy, no se diga Lenia Batres, ahora el fiscal de la Ciudad de México, Luna, también con su titulación express de unos cuantos minutos, ¿no? ¿Cómo es posible que no se pueda hacer nada con esto? Con todas las evidencias de la corrupción de los hijos de López, ¿qué? ¿No se puede hacer nada? ¿No se puede procesar? ¿No se puede iniciar un juicio? ¿Tenemos que seguir aguantando? ¿Es así el presidencialismo de México? Mira, sí se puede hacer algo, sacarlos del gobierno con nuestro voto el próximo año. No hay otra cosa que se pueda hacer. A ver, a mí me encantaría decirles lo contrario. Se supone que tenemos por primera vez en la historia una fiscalía autónoma, una fiscalía que no forma parte del gabinete, y de autónomo no tiene nada, cabrón. Absolutamente nada. Tiene el mismo nivel de autonomía que tiene el Club América con Televisa. No tiene nada, ¿no? Nada de autonomía, ¿no? Sí. O sea, es más, creo que ellos son más autónomos que el que tiene Gert Manero con el presidente. Sí, totalmente. Entonces, pues el presidente, el fiscal, se dedica a ser tapadera de corruptelas. Claro. La Secretaría de Función Pública se dedica a ser tapadera de corruptelas. La Fiscalía Anticorrupción se dedica a ser tapadera de corruptelas. Y incluso utiliza el presidente estos instrumentos como arma política para atacar al de enfrente. Entonces, bueno, podemos presentar. Yo he presentado, el otro día estaba haciendo un corte de caja en 5 años. He presentado cerca de 37 denuncias penales. ¡Wow! Incluyendo dos juicios políticos, uno contra Gertz Manero y otro contra López Obrador, ¿no? Y contra Delfina Gómez, 3, ¿no? Pues nada procede porque las instituciones de justicia están en manos del mismo gobierno. Pues perro no come perro. No va a pasar absolutamente nada. El presidente no puede ser enjuiciado políticamente. El sistema de impeachment, como se le llama, que es el juicio político, está diseñado para que no pase. O sea, para que nunca en la historia ha habido un juicio político en este país. Nunca, ¿eh? Nunca. No, jamás. De 1917 a la fecha, cero juicios políticos. Sí. Porque está hecho para que no pase. Tiene que pasar un montón de procesos y a las dos cámaras y luego réstale el número que pensaste. Entonces nunca pasa nada. Y la única forma de correr al presidente es a través de su ridícula revocación del mandato, que tampoco sirve para nada porque está hecha para hacerse propaganda, o de un juicio político que está diseñado para que no proceda. Entonces, si me preguntan con toda franqueza, y lo digo yo desde el año 1, lo estoy diciendo,
¿Qué se puede hacer? No voten por Morena en el año 2024. Ya nos alcanzó el 2024 y la respuesta la tenemos todos con nuestra mano, con el poder de nuestro voto, ¿no? Sí. Que ahora, mira, digo, es increíble lo que estamos viendo. Un INE que se supone que debe promover la participación ciudadana en elecciones, debe promover la credencialización, en fin, llenas, Jorge, las oficinas del INE el domingo y no hay un pronunciamiento, no hay un comunicado de Guadalupe Tadei para decir, oye, vamos a extender el plazo, vamos a dar... Ya hubo un comunicado, Mark, para decir que no va a haber... Ya lo hubo el día de hoy, es lo más increíble. No tiene madre. Habría que echarnos un clavado también para ver en el pasado si ha habido prórroga en todos los procesos, pero yo recuerdo que siempre hay prórroga y en esta ocasión ya dijeron que no la va a haber, que pues aunque lloremos y berremos y patalemos, no va a haber prórroga, ¿no? Y obviamente lo que menos quieren es gente participando, entre más votos más fácil se van, eso me queda claro. Ahora, con este INE, ¿logramos defender al INE? Ustedes, la verdad, hicieron una labor, tú particularmente, una labor extraordinaria, pero está intervenido por Guadalupe Tadei, tenemos todos estos directivos dentro del INE que no han sido seleccionados y así nos vamos a ir hasta la elección seguramente. ¿Podemos confiar, Jorge, o de cuánto es el margen que necesita votar la oposición para que sea un triunfo irrevocable? Mira, yo soy el enemigo de que le peguemos institucionalmente al INE aún en estos momentos. Me parece muy incongruente que todavía en el mes de noviembre del año 2022 y después hace un año en febrero del 2023 hayamos salido a gritar el INE no se toca, sí, y ahora salgamos a decir el INE sí se toca, ¿no? O sea, me parece, sí, que lo que hay que cuidar es la institución. Sí. Guadalupe Tadei y sus secuaces, que sí, efectivamente tiene tripulado de encargados de despacho, ¿no? Porque no se atreve a nombrar, hay que decirlo también. El INE no es unipersonal, no es su presidencia. El INE es un, claro, consejo general. Son consejeros, sí. Que votan, tiene un órgano de gobierno que es colegiado, ¿no? Que es el Consejo General. La mayoría de estos consejeros están en contra de la presidenta Tadei, que Tadei la puso Morena, ¿no? Sí, claro. Y pero los órganos administrativos, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Fiscal, la de Fiscalización, etcétera, el órgano fiscalizador, etcétera, todos esos órganos son nombramientos que tiene que aprobar el órgano colegiado. Sí, entonces, si lo somete a votación Tadei, se los van a votar en contra y le van a poner, bueno, a gente que no es de ella. Entonces ella se la lleva muy cómoda con encargados de despacho. Sí. Y pues entonces tenemos gente de Morena haciendo las veces y en la práctica llevando a cabo el trabajo del INE. Pero creo que el INE es mucho más que eso. Mira, el INE son las personas que hacen trabajo de cartografía, de credencialización, de capacitación, las personas que instalan las casillas, las personas que, o sea, es de verdad es un monstruo y sigo pensando que es un órgano muy profesional. Ha venido a desvirtuar mucho su trabajo esta señora, pero sí. Pero creo que no les da todavía como para que la elección esté en sus manos. Y hay que, bueno, no nos queda más que confiar y señalar cualquier anomalía como lo estamos haciendo. Esa es una gran, gran noticia la que nos estás dando, Jorge, porque es cierto, a final de cuentas, el INE sigue siendo ciudadano, las casillas, las capacitaciones, los representantes, todos son ciudadanos. Yo tal vez aquí te preguntaría, ¿vamos a tener representantes bloque opositor en todas las casillas del país? Si alcanzamos, sí, ¿verdad? No, categóricamente sí. La elección pasada el PRI tuvo en todas las casillas, sí, del país, el PAN, sí, tuvo en todas las casillas del país, o sea, sí alcanzamos el 100%, incluso un poquito sobrados. En el Estado de México, en la elección del año pasado, hubo 100% de cobertura de las casillas. Además, recordemos que los funcionarios de casillas son personas insaculadas, que, exacto, a través de un sorteo, ¿no?, alfabético, me parece, los seleccionan y son las personas que se encargan de contar los votos, que llevan la parte de los escrutadores. Para que haya un fraude a la antigüita, como decía López Obrador, tendría que comprar a los representantes, a los funcionarios de casilla insaculados, que no sabe quiénes van a ser, a los funcionarios del INE, a los representantes de los partidos políticos de oposición y pues hacer de las suyas. El INE no puede hacer eso por sí solo, Morena no puede hacer eso por sí solo. ¿Sabes quién sí lo puede hacer? El crimen organizado. Y ahí es donde tenemos un flanco abierto, gravísimo, delicadísimo, que a mí en lo personal me preocupa bastante, ¿no? A mí me preocupa mucho porque ahí estamos totalmente indefensos. ¿Qué se puede hacer contra el crimen organizado?
Yo trato de encontrarle la vuelta y la verdad es que no encuentro cómo, no veo cómo, y es preocupante porque va a operar a favor de esta cofradía que se llama Morena, ¿no? Me parece que la única opción es la participación masiva de la gente, pero ahora, bueno, con este otro punto de que quedaron muchos sin actualizar su credencial. Entonces, híjole, yo creo ahorita, mira, tenemos todavía 1,137 personas conectadas en vivo ahorita. Me parece que es el difundir y llevar a todos a votar sí o sí, ir a votar tempranito, regresarte a tu casa y estar informado en los medios, ¿no? Y tratar de monitorear lo más posible. Sí, no, no hay más. Mira, yo soy un convencido de que por la vía legal, que todavía creo que existe la vía legal en este país, todavía creo en las instituciones de este país, incluyendo al INE, al Tribunal Electoral, ¿no? Por la vía institucional, no hay, ni con toda la fuerza del Estado, ni la intervención del gobierno, ni con el crimen organizado, no hay fuerza que pueda contra una ciudadanía activa y participativa. Exacto. No hay manera, o sea, somos demasiados. Pero si creen que la elección está definida o no les interesa y se quedan viendo el fútbol el domingo y se salen el fin de semana a pasear, ¿no? De puente o lo que sea, ¿no? Con la familia, o les da flojera, o están crudos, ¿no? Porque es domingo. Sí, ¿no? Esa es otra, claro. Para que la ley seca, ya sabemos que es la. Que eso sí, para dos cosas, ¿no? Pero si van a aplicarnos esa, pues entonces no la vamos a librar. ¿Por qué perdimos en el Estado de México? ¿Por qué ganó Delfina Gómez? Porque hubo una participación de 48% del padrón. Oye, y eso, no, eso con eso no se puede. No se puede. Eso fue patético así, ¿no? Tenemos que votar arriba del 65% y eso ya se me hace poco para cómo está el país. Me parece, esta debe ser, Jorge, sin duda, la elección que rompa el récord de participación ciudadana, ¿no? No podemos quedarnos en la casa, es endosarle la factura ya finalmente de nuestro país y es terminar de destruir a México y eso no lo podemos permitir. Sí, estamos hablando de hecho está la mesa puesta para lo que tú comentas, estamos hablando de la elección más grande en la historia del país, sí. La elección más grande no solamente por el número de personas que tienen derecho al voto, 95 millones de personas tienen derecho a votar, es una brutalidad, ¿no? De gente la que va a tener derecho al voto, sino que además por la cantidad de candidatos que vamos a tener haciendo campaña, presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores, etcétera, sí. Se calcula que son cerca de 20,000 personas las que van a estar, 20,000 candidatos. No, es una locura. 20,000 personas haciendo campaña por todo territorio nacional. Entonces, está la mesa puesta para que haya una participación copiosa, ¿no? No hay pretexto. No hay pretexto, no debe haber. Oye, Jan Barjan pone una pregunta que se ha repetido en el chat. Dice, ¿crees que el ejército se preste al fraude? Y la otra versión de la pregunta es si el ejército va a cuidar las casillas justamente del crimen organizado. El ejército no va a cuidar las casillas del crimen organizado por una razón, porque no se dan abasto. En la elección del 2021, nada más ahí en la Tierra Caliente, pues llegaron los grupos comandos armados de los criminales, a punta de pistola sacaron a los funcionarios de casilla, a los representantes de partidos, sustituyeron a los funcionarios de casilla, cerraron la casilla para que nadie votara, embarazaron las urnas y tuvimos casillas que ganó Zapato, como se dice, unánimemente Morena, ¿no? Sí, es increíble. Es la parte que yo comentaba donde sí hay un flanco abierto y ni el ejército, ni Superman, ni Jesucristo nos va a salvar de eso. No, pero bueno, esperemos que no suceda. Que sí creo que el ejército se va a poner de lado. Mira, yo también sigo, llámeme iluso, sigo pensando que hay institucionalidad en las Fuerzas Armadas. Sí. A ver, sí, el presidente ha consentido con negocios, hay que decirlo, con obra pública, con funciones que no le corresponden, pero nada más a la cúpula militar. Exacto. Nada más a la cúpula militar. O sea, yo he platicado y he conversado con bastantes, digamos, soldados de a pie, ¿no? de la tropa, que están muy inconformes con lo que está pasando. Sí, yo quiero pensar que si les dan la instrucción de actuar en contra de la gente o defender algún fraude electoral, se van a negar, aunque la cúpula militar se los pida. Porque los que están corrompidos son los de arriba.
no es la institución como tal. Entonces, yo creo que no nos queda de otra más que confiar en la institución, porque nada más no tenemos otra, no tenemos otro elemento de defensa, ni tenemos otro, ni lo hay mejor, ¿no? Che, no hay más. Jorge, mira, qué bárbaro, qué rico se va el tiempo platicando contigo, de verdad. Estamos casi por llegar ya a la hora, pero necesito preguntarte primero, con todo este panorama y este escenario, tenemos una convocatoria para el día 18 para ir a defender nuestras instituciones. Y yo creo que esto es muy importante también, aquí lo vamos a estar recordando a toda nuestra audiencia, no vamos a apoyar a candidatos, esto no es para ir a apoyar a una candidata o a otra, no. Vamos a defender al INE, vamos a defender la legalidad, la institucionalidad de este país. ¿Qué tan importante es que salgamos todos el 18 de febrero, Jorge, pues ante este panorama, que se vea la fuerza de la ciudadanía? Primero recordar que estamos en una etapa absurda desde mi punto de vista, que se llama intercampaña. La etapa de intercampaña es el impasse de tiempo que hay entre que terminan las precampañas, que terminaron esta semana, y lo que empieza la campaña, que la campaña formalmente empieza el 1 de marzo. Sí. En ese tiempo no puede haber actos públicos a favor de ningún candidato o de ningún partido político. ¡Ay, qué estupidez! Sí. Entonces, aunque quisieran colgarnos el carácter de un evento partidista, no es así. Un grupo de organizaciones civiles está convocando, como lo hizo en el mes de noviembre del 2022, claro, como lo hizo en febrero de 2023 con la Marea Rosa, a manifestarnos en el Zócalo de la Ciudad de México el día 18, ¿no? ¿Contra qué? Primero defendimos al INE, luego le pedimos a la Corte que no aprobara el Plan B de López Obrador. Claro. Ahora la exigencia es que no desaparezcan los órganos autónomos, los órganos constitucionales autónomos, que son los que hacen equilibrio, los que fiscalizan al gobierno. El Banco de México, el INEGI, la Comisión de Derechos Humanos, que muchos de ellos están lastimados ya por la manera del manejo que le ha dado el presidente, pero ahí está el INE, está el INAI, está la COFESE, en fin, o sea, no vamos a defender los órganos autónomos y la institucionalidad y la democracia en este país. Es muy importante que estemos todos ahí presentes. Es un evento, tengo entendido que muy sobrio, es un evento muy serio, donde se va a escuchar el himno nacional y va a haber un solo orador. Se invitó a Lorenzo Córdoba, por cierto, están furibundos. No, pues claro, se les atravesó. Satanás no va a hablar en ese evento. Va a haber un solo orador, nada de protagonismos, nada de figuras políticas, nada de partidos políticos, de banderas de partidos, de consignas, de voten por fulano o por sutano. Es un tema estrictamente ciudadano. Y bueno, pues el que quiera defender la institucionalidad y la democracia en este país, ahí estará. Y la invitación está abierta, ¿no? Y tú, me imagino que tú estarás ahí como ciudadano, ¿no? Ahí estaré como ciudadano, sin bandera de partido, sin presentarme como diputado, como militante de una expresión, simplemente ahí haciendo presencia como cualquier otro ciudadano, como he estado en las otras dos movilizaciones masivas que hemos tenido. Claro. Pues va a ser un gusto, la verdad, verte ahí. Y Jorge, tengo que preguntarte, porque hay pocos diputados que están haciendo una labor como la que haces tú. Hemos, por ejemplo, seguimos muy de cerca también la labor que hace Teresa Castelo, Kenia López Rabadán también en el Senado. En fin, que son, creo que se han convertido ustedes en nuestras voces, en nuestra esperanza, en nuestros diputados fuertes, que sentimos que confiamos. Pero justamente por eso tengo que preguntarte, ¿vas en fórmula también a partir del 2024? ¿Te mantienes en el Congreso? El día de hoy, y aquí es la primicia porque no le comenté, ahora sí a nadie, o sea, ahora sí que... Hombre, pues gracias. Hoy me registré formalmente como candidato para reelegirme en el cargo. Bravo. Para continuar en la Cámara de Diputados, en mi distrito. Excelente. Es el Distrito 17 Federal de la Ciudad de México, y pues vamos a salir a hacer campaña a partir del 1 de marzo, ¿no? Pues amigos de la Ciudad de México, ya saben, tienen un extraordinario diputado con Jorge Triana. Y bueno, no es el momento, pero en su momento tendrán que apoyarlo, porque te necesitamos ahí, Jorge. Necesitamos voces como la tuya, participación como la tuya. ¿Cómo se llama este programa? Hablando Claro. Tú eres un diputado que habla muy claro, dice las cosas por su nombre. No le tienes miedo a los temas y de verdad la ciudadanía eso queremos. Nos hace mucha falta. No, por supuesto, estamos a la orden. La idea es dar continuidad al trabajo que se ha venido haciendo. Genial. Créeme que lo pensé mucho, pero pues ahí vamos a estar y bueno, pues estar muy pendiente de lo que pasa en la campaña, ¿no? Claro que sí. Mi querido Jorge, yo quiero agradecerte de verdad muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y bueno, y por supuesto invitarte para que regreses lo más pronto posible. Aquí diario pasa algo, en este país diario pasa algo.
hay tantos temas de qué hablar y la gente, la ciudadanía, la veo aquí, la veo en otros canales, en otras plataformas, están ávidos de escucharlos, de escucharte y de tener esa luz de esperanza, ¿no? De que sí podemos rescatar a nuestro país. Entonces, muchísimas gracias y bueno, pues estoy a la orden de cualquier gracias. Otra invitación, ahí estamos. Voy a estar un poquito apretado de tiempo próximamente, pero con muchísimo gusto nos abrimos espacio. Te agradezco y bueno, invitar a nuestros amigos. Oye, tú estás también con Javier Lozano, tienen un programa extraordinario que de verdad es imperdible. Estás en otras plataformas. Amigos, sigan a Jorge, vayan con él en Atypical, con Javier, en fin, véanlo porque de verdad les aseguro que cada participación de Jorge se aprende algo nuevo. Y bueno, un abrazo en la distancia, mi querido Jorge, muchas gracias. Gracias, Marc. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Un placer, muy buena noche. Y queridos amigos, vamos a una cortinilla y regresamos con la línea abierta aquí en Hablando Claro. Queridos amigos, miren, rápido, tenemos la primera llamada, vamos a ponerla al aire. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Bueno. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches, Pedro Huerico. Pedro, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Estás al aire, amigo. Adelante con tu comentario. Pues nada más para recalcar lo que todo México está viendo. Continúan tapizando pueblos, especialmente, yo me entero en Sonora, vivo aquí en Tucson, tapizando los pueblos, las ciudades de carteles, lonas espectaculares. Sí. Y algo muy grave, repitiendo millones de veces a los ciudadanos, aprovechando su ingenuidad, buena voluntad, que Xochitl quitará los programas sociales. Sí. Eso es vital que lo combata efusivamente ya en su tiempo Xochitl Gálvez, porque desgraciadamente mucha gente no tiene acceso a esto. Sí. Que de cierto tipo de personas, porque los medios de comunicación masivos que llegan a los pueblos, la radio, están cooptados desgraciadamente por el gobierno, como sucedía en los años 60 y 70 del PRI. No nos vamos a hacer tontos. Claro. Este hombre que regresara al PRI de los 60, de los 70, donde de los 30 y tantos estados, 40 gobernaba el PRI. Eso es lo que desea este hombre, pero ya no son los tiempos, pero sí es muy importante que se siga machacando sobre esa mentira y la gente se dé cuenta de el dispendio supermillonario que están haciendo estas personas. Claro, coincido con tu comentario. Ay, amigo, de verdad te lo agradezco, y sí, parece que queremos regresar a ese PRI de Echeverría, de Portillo, es a lo que quiere regresar López, y bueno, está en nosotros no permitirlos. Otra cosa, esto compete al diputado que acaba de estar allí, es urgente que se promueva en la próxima legislatura. Sí. Alguna manera de que los presidentes sean juzgados. Me da vergüenza que Guatemala, Salvador y otros países han metido a la cárcel a expresidentes, y aquí en México, que nos damos de machitos, no lo hemos podido hacer en toda la historia. Esto es vergonzoso. Sí. Además, debe de promoverse en las cámaras la segunda vuelta.
Eso se me hace muy importante a nivel presidencia y quizá gobernaturas. Además, elecciones primarias de los partidos, eso es urgente que se ponga, y no quiero volver a ver otra elección con candidatos puestos únicamente por los partidos, que aún sucede esto. Desgraciadamente, he visto que algunas candidaturas en el Frente Amplio están regresando, priistas y algunos panistas que también fueron muy corruptos. Esto los ciudadanos no lo debemos de permitir jamás ya en la historia de México, y eso corresponde al diputado que dice que yo estoy seguro que se va a reelegir a las cámaras, hacer esto para que no vuelva a suceder. Gracias, señor Magro, felicito al contrario usted por su programa. Muchas adiós. Gracias, un placer, don Pedro, muchas gracias, bienvenido y muy buena noche. Miren, es muy cierto lo que comenta aquí, por supuesto, hay que tomar en cuenta y hay que entender que ahorita este periodo de intercampañas, que es totalmente absurdo, saludos Gerardo hasta Querétaro, ahorita te comento de Querétaro, por cierto, este periodo de intercampañas donde se les trata de cerrar la boca a todos, no nada más a políticos, sino a periodistas, comentaristas, en fin, no se pueden decir propuestas, no se puede hablar de propuestas, no nada, porque esto iría en contra. Y claro, que el INE, así como no fiscaliza a Claudia, sí está con lupa viendo qué hace Xochitl. Entonces, ahorita no es el momento, ni los diputados, ni ella, ni nadie puede hablar de propuestas, pero por supuesto que nosotros esperamos que para la próxima legislatura tengamos varias modificaciones al régimen presidencial. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Bueno. ¿Mac? Ah, ahora sí, buenas noches, ¿con quién habló? Aquí Enrique Cuellar, muchísimo gusto. Enrique Cuellar, un placer recibirte, estás al aire, amigo, adelante con tu comentario. Te agradezco muchísimo, sé que estoy al aire y te agradezco mucho el tiempo que me das. Oye, Mark, te quiero comentar que desde el día de antier y ayer, Código Magenta ha sacado una denuncia muy, muy importante, muy fuerte, en cuanto a contrabando de gasolinas que se hizo hace 2 años, que la afectación al erario público por dejar de pagar impuestos asciende a 20 mil millones de dólares. Claro. Según Código Magenta, yo no quisiera decir nombres, ahí vienen en Código Magenta perfectamente documentado por el periodista señor Garza y por Rodrigo, que son muy buenos comentaristas, sí, muy serios. Sí, está todo el tiempo, Mark. Entonces yo creo que sí México debe de enterarse en estos momentos y siempre de esta situación tan extraordinariamente delicada. Claro. No sé qué opinas. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, mira, todo este tráfico de combustibles, particularmente a través de, pues bueno, hay que hablarlo y hay que decirlo como es, a través del huachicol, claro que es un barril sin fondo y son miles de millones de dólares en efecto. Hemos dado difusión a todo este tipo de notas, amigo. Claro, Código Magenta últimamente tiene un impacto tremendo, pero bueno, lo hemos mencionado aquí, por supuesto lo seguiremos difundiendo, porque así como esto, hay una cantidad de información tremenda de los desfalcos sin medida que ha tenido este gobierno y que no podemos quedarnos callados. Coincido contigo. Mark, perdón, quisiera yo nada más enfatizar en lo siguiente. Adelante. Ellos lo hablan como huachicol, como un huachicol, pero no es precisamente huachicol. Sí. Es compra de combustibles en Texas, que habría que ver quién es la compradora, ¿no? ¿Quién es la compradora del enlace con las refinerías en Texas? ¿Sí? Y importaban, bueno, importaban entre comillas, contrabandeaban 2 hermanos, que a uno de ellos lo asesinaron en Monterrey. El otro se fue inmediatamente a los Estados Unidos y el que era director general de aduanas en ese momento, ahora tiene un puesto muy relevante. Claro. Entonces, no es precisamente el huachicol como nos dicen, ¿no? Que abren una toma y lo jalan. No, no, no. Esta es compra de combustibles que hicieron en refinerías en los Estados Unidos, que está muy interesante. ¿Quién es el enlace? Me voy a comprometer. Y luego, espérame, Marc, perdón. Y contrabando, contrabandeaban. Ahí viene todo.
los voy a nombres checar, y todo. Voy a checar. $20,000,000,000, Mark. Voy a checar la información, amigo, para permitir que entre otra llamada. Me comprometo a revisar la información y, por supuesto, publicar lo que corresponda. Con mucho gusto. Te agradezco infinitamente. Al contrario. Te agradezco infinitamente, Mark, por todo lo que estás haciendo. Al contrario, amigo, gracias. Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias a ti. Muchas, muchas gracias por tu llamada. Gracias. Buenas noches. Gracias. Tengo otra llamada que ha estado tratando de entrar. Les pido, aquí está de nuevo. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Jorge Alberto Novoa Velázquez, ¿cómo estás? Jorge Alberto Novoa, un gusto saludarte. Bien, gracias, aquí platicando con todos ustedes. Bienvenido al programa. Qué bueno, pues aquí hablando desde la Ciudad de México, desde Tlalpan, con el gusto de conocerte personalmente. Gracias, amigo. Y, les comentando que definitivamente este 18 de febrero es justo y necesario salir a defender nuestra democracia, la verdad, la vida y todas nuestras instituciones autónomas, sí, empezando por la familia. Totalmente. Y acabando por el gobierno federal, porque bueno, desgraciadamente el presidente ha hecho del gobierno federal nada. No tenemos presidente, tenemos un delincuente de lesa humanidad. Sí, sí, definitivo, sin duda. Está logrando nomás deshacer y dividirnos, pero es el momento que salgamos de nuestra zona de confort. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, amigo. Esto ya no lo podemos permitir. Ya, yo creo que ahora esa omisión, el no salir, el no marchar, el no levantar la voz, ya nos convertiría prácticamente en cómplices, ¿no? El no levantar la voz ante todos estos crímenes y esta injusticia, me parece que ya nos convierte en cómplices. Ya no podemos permitir un día más de esto, ¿no? Sí, definitivamente, y principalmente sería un pecado de parte de nosotros, un pecado social. Totalmente. Porque estamos atentando contra nuestras futuras generaciones, y eso definitivamente como persona de 66 años no es, sí, no es posible. Yo desde los 1985 he estado en la brega de eternidad en el Partido Acción Nacional, ahorita ya como ciudadano libre. Claro. Y parte de la Fuerza Rosa en, bravo, la Ciudad de México, pues defendiendo a capa y espada todo lo que hemos hecho, ¿no? No es posible que nuestras instituciones autónomas que hemos labrado con sangre y fuego, ahora resulte que nosotros mismos nos dejemos perder por una inconsistencia de voluntad que afortunadamente se está viendo que ya estamos despertando, ¿no? Así es, amigo. Pues yo te agradezco mucho tu comentario, te mando un abrazo hasta la alcaldía de Tlalpan, hermosa, en la Ciudad de México. Muchas gracias, y así es, vamos con todo, no podemos quedarnos callados ya. Hasta luego, con mucho gusto en saludarte. Hasta luego. Un placer, igualmente, muchas gracias, muy buena noche. Y mira, hombre, pues sí, Munzand, anímate, pues ahí está, órale, llámanos. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Acuérdate de esa frase. Oigan, hablaban ahí de que no se manifiestan los chairos. Pues es que ahora tienen que estar suscritos para poder comentar y no se van a suscribir. O suscríbanse, chairos, no tengan miedo. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, Mark. Habla Richard Ross de California. Richard, qué gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Bendito sea Dios, que bien. Mira, yo quiero remarcar otra vez que la única forma de que sacar este cáncer de México antes de que acaben con el país es votar masivamente. Sí. Votar a todos esos morenos afuera de las diputaciones, de las senadurías, todo. Pero me preocupa mucho el trinquete que se está aventando el gobierno por medio de la Secretaría de Educación. Sí. Haciendo un puente exactamente el fin de semana anterior a la elección. Sí. Sí, es que sí, justamente así es. Ellos están tratando por todos los medios de que la participación sea la mínima posible. Saben que entre más gente vote, están perdidos. Y obvio, nosotros no debemos caer en ese juego. Por eso lo que comentas es crucial. Tenemos que participar todos, ir a votar todos. Tenemos que romper récord de participación el 2 de junio. Claro que sí, es la única forma que vamos a sacar, sí,
a menos que México se quiera convertir en una Nicaragua, una Venezuela, una totalmente, Cuba, se va para allá. Yo trabajé 14 años en inteligencia para los Estados Unidos. Fíjate, y tengo todavía información privilegiada. Y hay mucha preocupación acá en los Estados Unidos por lo que está pasando en México. Entonces, yo todavía soy ciudadano mexicano también. Entonces, claro, yo voy a hacer todo lo posible por estar en mi Guadalajara querido para ir a votar. Por supuesto. Y si no, si tengo que manejar 2 horas de aquí al consulado, aunque sea para presidente, pero voy a ir a, claro, votar. Por favor, ¿okay? Por favor, yo te lo voy a agradecer mucho y todo México te lo vamos a agradecer. Y oye, pues algún día, ojalá, sería muy interesante que platiques con nosotros de tu experiencia. Claro, dices que tienes información muy privilegiada y se entiende que habrá mucho que no nos puedas decir, pero sería, yo creo, muy interesante que nos platicaras tus experiencias, amigo, algún día, cuando tú desees hacerlo. Cuando quieras nos juntamos. Claro, ¿okay? Pues hombre, de Dios, verdad. Dios mediante, que haya chance por decir, hay que, claro que sí puedo. Perfecto, ¿okay? Excelente. Pero lo que pueda. Claro, lo que se pueda, por supuesto. Lo que se pueda, okay. Se entiende. Okay, te agradezco, Mark, mucho, amigo. Muchas gracias, Mark, y saludos a todos los que nos han dado por allá. Saludos a ti, abrazos y muy buenas noches. Gracias. Acá nos estamos moviendo también acá en Estados Unidos para, bien, remediar esta situación. Perfecto, perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer, entrar en acción todos, pero ya. Gracias, de verdad, bien, amigo, muchas, Mark, gracias. Muchas gracias. A ti, muchas, muy buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Miren, estaba queriendo entrar otra llamada. Aquí está. Déjenme ponerla al aire. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, Mark. Hola, licenciado Monroy. Licenciado Monroy, se nos está cortando un poquito la línea. ¿Me escuchas bien? A ver, ahí, noches. Creo, de repente se corta un poquito, pero bueno, si nos pudieras hablar más fuerte, te lo agradezco. A ver, ¿ahí me escuchas bien? Sí, un poquito mejor, amigo. Sí, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo has estado? Pues con mucha chamba, mano, dándole, ahora sí que poniendo toda la carne al asador para que salvemos a nuestro país. ¿Tú qué tal, mi querido, sí, licenciado? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? Ya me ando recuperando por ahí. Me agarró el virus este de la gripa de diciembre. Pero bueno, ahí voy saliendo. Gracias a Dios, qué bueno. Brevemente, pues nomás secundando lo que acaba de decir el señor que te marcó de allá de Tucson. Sí. Esa parte de la promoción que están haciendo, diciéndole a la gente que Xochitl va a retirar los apoyos, las becas, y que va a dejar a la gente adulta sin ningún tipo de lo que le están dando sus apoyos económicos. Claro. Es una propaganda sucia que están haciendo efectivamente. Yo estuve por Coahuila hace como, por noviembre, y sí, efectivamente, por ahí vi algunos, inclusive en las paredes, si votan por, ya sabe cómo le dicen, sí, te van a quitar tus apoyos. Entonces, yo creo que, no sé si tuviste oportunidad de estar en el cierre de pre-campaña ahí en la Arena México. No estuve físicamente, pero bueno, aquí estuvimos viéndolo a través de las diferentes señales. Ah, bien, yo creo que ahí ya se marcó el rumbo. Sí. Abarrotada la arena, por ahí estuve, y mucha gente que llegó de otros lados. Ahí me tocó estar como por el tercer nivel, pero con gente que uno no conoce, de al lado, a la derecha, izquierda. Y te comento brevemente, hubo 2 o 3 personas que estaban por ahí en la parte de atrás donde estaba yo sentado, que decían, yo no conocía a Xochitl Gálvez en persona, la había visto por ahí, bla, 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 venían de, creo, de por allá de San Luis Potosí, algo así. Ajá. Dos que sí participan, y el otro grupito que venía con ellos, decían, es que ¿para qué vinimos? Y bla, bla, bla. Al final de cuentas, es que no la conocíamos físicamente, pero creo que va a la flecha con ella, sí, porque no la habían escuchado. Hay que recordar que ahorita no podemos hablar mucho de eso, mi querido licenciado, para no afectarla, porque evidentemente Morena está buscando cualquier pretexto para decir que se hace campaña o proselitismo a favor de ella. Entonces, y yo, bueno, trataría ahorita, primera, pues de no hablar tanto de ese tema. Por supuesto, es importante el decir que esas son mentiras y hablar de datos claros y concretos, críticas al gobierno, en fin, estrategia, la marcha del 18 por nuestras instituciones, eso hay que recalcarlo.
Pero sí, bueno, no mencionar tanto a las candidatas porque pues esto se supone que por el momento está prohibido, ¿no? Ah, es correcto, sí, lo dejamos hasta ahí. Y respecto a lo del 18 de febrero, pues igual hay que cerrar filas por ahí, yo creo que por ahí vamos a estar presentes, por ahí nos miramos y animando que la gente no se desanime, pues aquí el poder electoral lo debemos de ejercer el 2 de junio y nuestra presencia física el 18 de febrero. Totalmente. Un saludo para toda la audiencia. Gracias, amigo. Y estamos a la orden. Te agradezco mucho, que pases muy buena noche. Gracias por llamar. Gracias. Sí, vamos a tratar de ser cuidadosos con esto, porque acuérdense, estamos ante una elección de Estado, y si no somos cuidadosos, van a tocar y van a tratar de encontrar cualquier detalle para echárselo encima a la candidata, al candidato opositor. Entonces, seamos muy cuidadosos con esos datos. De todas maneras, digo, ahorita lo que debemos promover muchísimo es, se acabó el tiempo de credencialización, de actualización de credenciales. Acuérdense, nuestros amigos en el extranjero tienen que registrar su credencial, tienen que registrarse para poder votar, y tenemos hasta el 20 de febrero. Entonces, no lo dejen para último momento, por favor, háganlo ya. Y bueno, tratemos de ser cuidadosos y de promover mucho la participación el 18 de febrero. Me parece que ahí es donde tenemos que estar insistiendo mucho. La marea rosa, esta enorme tsunami rosa que tuvimos la pasada en febrero, fue maravillosa, pero ahora necesitamos hacer esto por lo menos al doble. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Y oigan, por cierto, este próximo sábado voy a estar en Querétaro. Ya nuestros amigos de Querétaro, de Vamos 5 Millones, el equipo de nuestra candidata en Querétaro también ya me hizo favor de confirmar. La cita es este próximo sábado, va a ser por la tarde, me parece que a las 6 de la tarde. El lugar en específico lo estaremos compartiendo a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, para todos quienes quieran ir ahí, sentarse, platiquemos un rato, hablemos, claro, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo hacerlo, de qué manera platicar con los indecisos. Reúnanse, va a ser una reunión, sí, de amigos, sí, muy cordial, social, por supuesto, pero también de estrategia con todos nuestros amigos de Querétaro este próximo sábado. Este sábado ahí vamos a estar en vivo con todos estos colectivos. Insisto, Vamos 5 Millones, de nuestra querida Lucero y Erika ahí en Querétaro, que les mando un abrazo, toda esta gente hermosa, cómo me han recibido cuando estoy por allá con ellos, y claro, también, bueno, pues a los diferentes grupos aliados, afiliados a la Fuerza Rosa, al Frente Cívico Nacional de Querétaro, vamos a estar ahí reuniéndonos, pues con un buen número de ellos. Entonces, pues de esta misma manera lo podemos hacer en otras ciudades, y es como podemos aprovechar el tiempo para definir, apoyar más fuerte y que termine por fin esta cuarta transformación y rescatemos nuestro país. Me parece que eso es lo más importante. Telma aquí nos comenta, gracias mi querida Telma, si quieres agregarte a los grupos de WhatsApp de Hablando Claro, manda un correo a punto de inflexión 21, así tal como está escrito aquí en el comentario de Telma, punto de inflexión 21@gmail.com, o a través de un mensaje por Messenger, el mensaje de Facebook, a Rocío de la Cruz, así, Rocío con doble I, así como está escrito. Claro, todos son bienvenidos, por supuesto, todos son bienvenidos. Y esto es muy importante porque empezamos a difundir más estrategia, a trabajar ya más de cerca, y esto con vistas, claro, a partir del 1 de marzo, que se abren ya las campañas, y estamos pues prácticamente a 30 días de esto, por lo que es importante que se sumen y que empecemos ya a trabajar en esta red de claronautas en toda la República, también con todos los colectivos que se han afiliado a esta red de claronautas, como nuestros amigos de CONACI, particularmente CONACI Jalisco, en Morelos, en fin, otros grupos, México Libre, con mi querido Stanislao, y bueno, y por supuesto Margarita Zavala, que también estamos ahí unidos y trabajando en conjunto. Gracias a todos, gracias por su apoyo. De ahí lo importante que se sumen ustedes a las redes de Hablando Claro, lo importante también que me ayuden con su like y compartiendo para que cada vez la información llegue a más gente. Estamos así, este es el tiempo que nos queda de aquí al 2 de junio, nada. Así que créanme, es el momento más importante
para recibir su apoyo y que empiecen ya los grupos a trabajar como tal. Súmense, sumen a sus hijos, sumen a sus sobrinos, a sus vecinos, a compañeros de trabajo. Es muy importante que se haga. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Francisca Ornelas, pero no quiero pasar al aire. Ah, disculpe. Entonces, permítame, porque está usted al aire. Yo le pido, ahorita tenemos la línea al aire. Le agradecería entonces, señora Francisca, que nos llame o nos envíe mensaje a través de nuestra cuenta de correo electrónico, si usted no desea salir al aire. Voy a silenciar el audio. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo? Sí. Gracias. Que pase muy bonita noche. Muchas gracias. Sí, disculpen, pero bueno, es que si la línea, pues es una línea para el aire, para salir al aire. Yo por eso a muchos les ofrezco disculpas cuando recibimos llamadas prácticamente 24 horas, pero es imposible atender el teléfono porque, bueno, pues estamos obviamente trabajando, grabando en reuniones, en Zooms. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es una línea para estar al aire. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, mi nombre es María. María, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Los escucho. Gracias. Yo soy mexicana. Yo no radico en México hace ya muchos años. Ok. Pero me da mucha tristeza. Sí. Y me ha causado hasta lágrimas ver cómo está nuestro México. Sí. ¿Le puedo preguntar de dónde nos llama? De Alaska. De Alaska. Wow, pues un saludo hasta allá, un cordial saludo hasta el estado de Alaska en la Unión Americana. Muchísimas gracias, María. Ahora sí, disculpe. Sí, y estuve yo escuchando su programa al principio. Gracias. Quiero pedir primero una disculpa a la jefasa, porque probablemente me tarde más de 2 minutos. No hay problema, adelante. Pero estoy ansiosa, porque pues no lo tengo con mucha gente para platicar mis inquietudes que está pasando México. Claro. Y estaba yo escuchando y yo digo, podemos hacer algo, protestar, que el gobierno, que este hombre sepa que no estamos de acuerdo con tanta porquería que está haciendo. Claro, claro, claro. Y creo que si él viera que la sociedad, que los mexicanos con protestas estamos informando que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Uh-huh. Entonces, yo creo que se detendría un poco, porque no es posible que este hombre todos los días insulte y todos los días diga unas mentiras. Así que hasta es. hasta vergüenza nos da. Sí, sí. Que nos los diga en nuestra cara. Sí, 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 sí. Ya es hasta una ofensa al pueblo mexicano tanta mentira. Tiene usted toda la razón. Es una cosa que yo lo escucho y digo, ¿cómo es posible que los mexicanos no, los que me refiero pues a los que radican en México, no estén molestos? Claro. ¿Sabes qué pasa? Otra cosa. Hay mucha gente, perdón, te digo rápido, hay muchísima gente en el país que todavía cree que la política no les afecta y no les importa. Y entonces hay mucha gente que no está informada y simplemente ven lo que pasa, pero no entienden lo que sucede realmente en el país. Y es muy triste, por eso es importante hablar con la gente y tratar de difundir la información. Sí, y sobre todo ver que somos, que todo lo que pasa en México nos afecta. Mira, yo me fui de México exactamente cuando entró Salinas. Ya tiene un rato. Entonces, claro. Me tocó la época del PRI. Por supuesto. Donde sí. Había, donde estaba una, pues, lo que fue el PRI. Todos sabemos lo que fue el PRI en esas épocas. Sí. Así es que a mí no me tocó Salinas, no me ha tocado. Sí. Cuando yo regreso a México después y veo, pues yo me fui con el México del PRI. Y claro, cuando yo regreso veo un México hermoso,
tiendas por todos lados, hermoso, sí. Vi un México que me emocionó. Sí, es cierto. Es que me emocionó ver que ya teníamos libre comercio, que había tiendas, sí. Que podías encontrar todo lo que había en los Estados Unidos, lo había ya también en México. Claro, claro. ¡Qué bonito! Precioso, pero, se veía un país que iba creciendo, se iba desarrollando, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y ahora regreso, el año pasado fui. Uf. Y veo un México hundido, destruido. Sucio, mal, apático, mal cuidado. Sí. Muy mal cuidado, sí. Muy mal cuidado y todo. Pero sí. Para ya terminarlo, quitarles mucho su tiempo. Muchas gracias, María. También, vamos, sí. Vamos a apoyar a los camioneros que están pidiendo, que van a hacer su huelga. Sí. Su manifestación. Es correcto. Como mexicanos hay que salir todos a apoyarlos. Sí. Sí. Porque no es posible que estas personas sufran tanto, tanto, tanto por estar haciendo su trabajo. Sí, sí, así es. Sí. Simplemente arriesgan la vida para poder trabajar. Es de veras, sí. Es increíble. Y sí, viene ahora este paro nacional al que están convocando ellos. Y me parece que sin duda, sin lugar a dudas, tenemos que apoyarlos, por supuesto, pero claro que hay que apoyarlos. Coincido contigo, María. Sí, y con brazo fuerte para demostrar, así se demostraríale al gobierno y a todos que ya no estamos de acuerdo en tanta cosa. Claro. Pero tenemos que estar unidos para demostrar que no queremos ya más esto. Exactamente, exactamente. Pues María, yo quiero agradecerte mucho. Quiero agradecerte mucho la llamada, mandarte un saludo muy afectuoso hasta Alaska. Gracias, gracias por estar aquí. Y como tú sabes, bueno, pues hablando claro, este es tu medio, este es el lugar donde también puedes pues hacer todos tus comentarios y va a ser un placer volverte a saludar dentro de poco. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Y que tengan buenas noches. Igualmente. Muy buena noche. Gracias, saludos. Qué buena llamada, yo sé que dejamos, la alargamos un poco más, pero espero comprendan, pues imagínense los mexicanos que viven allá y particularmente hasta Alaska, pues claro que tienen y quieren compartir con nosotros. Tenemos una llamada muy especial, déjenme ponerla al aire. Mi querida jefasa, ¿cómo está usted? Bien, jefasa, de mi vidaza. Pues aquí andamos. ¿Qué pues? ¡Qué milagroso que nos llamas, mi querida Chío! Ya tanto tiempo sin hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Como un programa. Ya como un programa. ¿Verdad? Oye, dígame ¿cómo usted. Se te ocurre decir que todos pueden entrar al WhatsApp? Chayos, bueno. No. Bueno, es que estamos hablando que el requisito es que sea gente funcional socialmente, jefa. Claro que los, como decían hoy, mononeuronales, ¿cómo les pusieron? Mononeuronal, sí. Ajá. Mononeuronal, sí. Pues esos definitivamente no son bienvenidos, por supuesto que no. Pero ni entran, son sacatones, les da mello. No entran. Pues ahorita dijo el tal Alonso que te iba a hablar, que para saludarte. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Bueno, vamos a hacer una cosa. Por favor, nadie llame. Nadie llame al menos en 5 minutos para ver si se anima a llamarte. ¿Cómo ven? Nos vamos a aburrir, jefa, pero bueno. No, pues si habla, nos vamos a divertir. Eso sí. Bueno, eso después, jefe. Mi querida Chío, como siempre, ya sabes que te quiero mucho, te mando un abrazo, todo mi cariño y mi agradecimiento siempre. Y a ti, jefe, saludos a todos los claronautas, un besote para todos. Igualmente, mi querida Chío, muchas gracias. Bye. Bye. Ahí estoy haciéndole caso a la jefa. Ándale, como dice Isabel, exactamente, como dice Isabel, se movientes. Hay una llamada, vamos a ver. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, Juan Cortés, para servirle. Juan, bienvenido al programa, buenas noches, estás al aire, amigo. Ah, qué bueno, gracias. Buenas noches a todos los claronautas. Gracias. Tengo una pregunta, Marc. Claro, adelante. Nuestra constitución marca que somos una república democrática. Totalmente, sí. Entonces mi pregunta es, ¿quién le dio permiso a este señor
de estar volviendo a esta república democrática en una dictadura. Para empezar, eso ya es una violación flagrante y muy, muy dura, pues, para la Constitución. Sí. Es una traición a la patria, en realidad es una traición a la patria. Totalmente. Estamos viendo lo que está haciendo, es el mismo camino que siguió Venezuela, que siguieron todos los países socialistas, para volver una democracia a una dictadura. Sí. Entonces, no está trabajando para México, está trabajando para ese foro de Sao Paulo, que de eso se trata. Esto es una franquicia que este señor compró y está pagando porque ayuda a Cuba y cosas así. Está pagando la franquicia. Sí. A costa de nosotros, nos está, sí, traicionando completamente. Está empeñando nuestro país, lo está literal vendiendo, porque esta gente incluso llega, compra terrenos, obtiene nacionalidad, o sea, nos está robando el país literal, textualmente. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Constitucionalmente, los constitucionalistas del país, que no se dan cuenta, no pueden hacer algo. Mi querido Juan, te lo puedo contestar muy rápido. En efecto, nuestro país está constituido como una república democrática con estados libres y soberanos, cada uno tiene su congreso, pero el problema es que aquí vivimos en un sistema presidencial. Hoy por hoy no podemos decir que tenemos una dictadura legalmente, aunque en los hechos así funciona, pero legalmente hay votaciones. El pueblo sale y vota. Tienes un congreso donde hay diversidad de opiniones, aun cuando tenga la mayoría y aplaudidores, me explico, que hacen lo que el presidente quiere. Pero de esa forma, todas las reformas que ha hecho este presidente, las instituciones a las que ha desaparecido, el poner, por ejemplo, a Lenia Batres en la Suprema Corte, es legal, increíblemente es legal. Y eso es lo que tenemos que cambiar en la próxima legislatura, si es que logramos tener la mayoría calificada, y eso depende de nosotros. Bueno, sí es legal, porque cosas se han aprobado por medio del Congreso. Por mayoría, así es. La Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de corregir eso. Y no lo corrige. Entonces, hace falta la demanda a la Suprema Corte de Justicia por violación a derechos, por violación a la Constitución, y eso es lo que hace falta, a eso me refiero. Claro, claro. No se dan cuenta los legisladores o los constitucionalistas, no sé. Bueno, ves, ahorita tuvimos aquí a Jorge Trián en vivo y él mismo nos compartía que ha puesto más de 40 denuncias penales, pero las fiscalías están en manos de gente, pues, que son floreros, ¿no?, de este gobierno, son títeres de este gobierno, entonces nada avanza. Para hacer un juicio político necesitas 2/3 partes del Congreso y pues evidentemente no las tenemos. Entonces, sí se hacen los intentos. Xochitl acaba de denunciar, por ejemplo, los excesos de campaña, esta corrupción que declaró San Juana Martínez, ¿no?, la exdirectora de Notimex. Pero a final de cuentas, las fiscalías siguen estando en manos de gente afín al presidente o sumisa al presidente, y esto impide que avancen. Entonces, ese es el problema. Por eso la solución que queda somos los ciudadanos. Por el momento no hay más. Pues afortunadamente así es. Y una propuesta, anoche escuchaba a, creo que fue la señora Rocío. Ajá. No me acuerdo quién fue. Ah, sí. No, o sea, fue una señora que trabajaba con los jóvenes. Ok. Que había convertido a varios. Ah, entonces, sí, correcto. Sí, recuerdo la llamada. La propuesta, no sé si ya lo mencionaron. Yo llego tarde, a veces no alcanzo a escuchar y lo escucho hasta el otro día tu programa. Pero que cada uno de nosotros trate de lo que hacía la señora, convertir a 5 jóvenes. Sí, caray, sí, eso es crucial, crucial. Yo me sumo a la propuesta. No han vivido lo que vivimos, no saben exactamente de lo que se trata ni qué es lo que está haciendo este señor, no lo saben en realidad. Entonces, sí, nada más ven lo que les da y entonces ya su agradecimiento es tal que no se dan cuenta de lo que está haciendo. Totalmente, entonces, totalmente de acuerdo. Necesitamos abrirle los ojos y si es posible, mira, yo todavía les digo a la gente que tiene hijos, ¿no?, jóvenes que todavía viven con ellos, que viven con sus padres, oye, llévalo a votar a huevo, ¿no? Y perdóname la expresión, pero es a huevo. Y si no vota, pues no entra a la casa, ¿no? Punto, amenazarlos, carajo, porque de alguna forma tienen que entender la importancia de su participación. Caray, no podemos dejarlos nada más así, que se queden a ver la televisión o a estar checando TikToks, ¿no? Es absurdo. Exactamente. Bueno, sí, eso creo que sería una tarea para todos nosotros. Claro. Claro. Convertir a 5 jóvenes vecinos, amigos de nuestros hijos, en fin.
convertir a 5 jóvenes, o no convertirlos, sino abrirles los ojos. Abrirles los ojos, exacto. Simplemente que vean la realidad, pues es que ese es el punto. Aquí no estamos convenciendo a nadie, simplemente es que asimilen la realidad del país. Eso es todo. Sacarles, pues sacarles sí. Nosotros qué es lo que está pasando y que, a dónde vamos, que no va a haber vuelta de atrás. Así es, así es. Bueno, te agradezco mucho, mi querido amigo, gracias por la llamada, la verdad muy, muy buena, una extraordinaria aportación, te agradezco mucho que nos hayas llamado. Gracias a ustedes, buenas noches para todos. Muy buena noche, gracias. Y amigos, con esta llamada cierro la línea de Hablando Claro, tenemos 1:40 de programa ya, y bueno, hemos estado al aire ya, tengo una última llamada que entró justo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿cómo está usted? No tan bueno como usted, mi querido hermano Mark. Mi querido Stanislao Skorina, qué gusto recibirte, bienvenido al programa. Estás al aire, amigo. Gracias, hermanito precioso. Bueno, pues viendo lo que estamos haciendo. Sí. Y bueno, tú sabes muy bien qué estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí es muy enfático lo que tú y yo sabemos de los jóvenes. Sí. Es un dato que tenemos que decir ahora sí que a capela en el programa. Pues todos los grupos que tenemos, México Libre, con Alarraqui, contigo, con Avendaño, con todo el mundo, el promedio de edad es de 58 años. Sí, esto es real, ¿eh? Escuchen ese dato. 58 años el promedio de edad de la gente que participa realmente en grupos, en colectivos. Ese es el promedio de edad que traemos. Es cierto lo que comentas. Y eso es una tragedia. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no alcanza ese número de personas para ganar la elección. No, por supuesto. Por estamos, supuesto. Como decimos, en la olla. Sí. Estamos ahora sí que, y no es para desanimarlos, sino todo lo contrario. Sí, de acuerdo. Tenemos que buscar en casa, en los familiares, a los jóvenes. Sí. Hemos visto, tú y yo hemos trabajado con jóvenes, y cuando uno les habla al nivel de ellos, empiezan a pensar, y eso es muy bueno. Sí, sí, de acuerdo. Tenemos que dejarnos de estar agobiados por el fenómeno goebbeliano, que tú ya sabes. Y todos bueno, hemos compartido, aquí. De hecho, un documento, un videodocumento que hicimos al respecto, hablando justamente de esas estrategias goebbelianas a las que haces referencia. Exactamente, que todo mundo está sumergido en los chats. Uh-huh. Con ese simple hecho de que ver la información, todo lo que sucede, y nos enfrascamos en el enojo, en el no puede ser y demás, y es justo donde nos quiere tener el peje. Claro, claro. Justo sí. En ese punto estamos todo México. Sí. Todo México estamos en ese punto. Sí. Y sí, lo que tenemos que hacer, y que abran bien los oídos, porque no me ven, a ti sí te ven, a mí no. Tenemos que soltar eso. Y dedicarnos a trabajar en tierra con los jóvenes, en las universidades, en las iglesias, en los centros deportivos, en los clubs. Y con que logremos alcanzar el 20-30% de los jóvenes, ahí ganamos. Estamos del otro lado, así es. Estamos ahí del otro lado, ¿no? Oye, pues, mi querido Stash, yo te agradezco mucho que nos hayas llamado, porque es cierto que entremos en conciencia en este tema. Muy, muy importante. Exactamente. Muchas gracias. Tú sabes muy bien y lo sabemos a través de nuestros papás, que hacíamos nosotros, ¿te acuerdas? En las casas, platicar y platicar, y es lo que se tiene que hacer, no imponer. No. Si queremos imponer como generaciones que somos, pues estamos perdidos. Mira, yo te diría ahorita que yo por lo menos en mi caso, si es necesario voy a imponer y si es necesario los voy a llevar de las pinches orejas. Ah, no. Pero eso, votan eso, porque eso, votan. No, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Pero bueno, mi querido amigo, Me refiero yo es que no impongamos las ideas a fuerzas. No, es que no estamos imponiendo ideas, estamos imponiendo una realidad, estamos haciendo que vean la realidad. Estoy de acuerdo contigo, pero yo me refiero ya a los casos unísonos en cada una de las casas, que ese es el error que estoy notando en las familias, ¿no? Sí. Que quieren imponer y no quieren razonar con ellos. Tienen que bajar el lenguaje al lenguaje de ellos, mi querido hermanito. Y te mando muchos abrazos. Igualmente. Miles de bendiciones. Gracias, amigo. Y estamos chambeando como siempre. Vamos a darle, hay que seguir haciendo eso. Ese es todo el chiste. Mi querido Stash, te agradezco la llamada. Un abrazo como siempre. Y siempre bendiciones, por supuesto, para ti y los tuyos.
Igualmente por ahí a todos, por favor. Un abrazo, gracias. Y un besotote, hermanito. Igualmente, muchas gracias. Muy buena noche. Buenas noches. Bye. Bye. Sí, me parece que sí, esto es crucial. El que hablemos con jóvenes es muy importante, el que los hagamos participar. No se trata, insisto, yo aquí es que luego me dicen, oye, ¿qué quieres convencer? No, yo no quiero convencer a nadie. El punto es nada más date cuenta cuál es la realidad del país. Si una vez que tienes los argumentos, tú dices, es que a mí me gusta esto, yo quiero acabar como Nicaragua, a mí me interesa acabar como Venezuela. Bueno, pues ya será tu decisión, ¿verdad? Hay gente que toma veneno por voluntad propia. Pero por supuesto, si conoces esto y te das cuenta que no es lo correcto, pues entonces no hay que convencer a nadie, simplemente hay que dar la información y reaccionaremos en consecuencia. Queridos amigos, yo quiero agradecerles mucho que hayan estado esta noche conmigo. Tenemos, por supuesto, información que se quedó en el tintero, pero que estaremos publicando en nuestros diferentes canales. Gracias por estar aquí. Oigan, gracias, 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 gracias. Hoy, hablando claro, nuestra plataforma insignia YouTube. En YouTube pasamos ya de 65 mil suscriptores. Gracias por su confianza. Vamos a la meta. Ayúdenos a llegar a esos 100 mil para que nuestro canal, nuestro programa, llegue a más gente. Cada vez tenemos mayor participación. Estamos transmitiendo todo el día para que tengas toda la información, los diferentes puntos de vista. En fin, durante todo el día, ayúdenos a compartir. Ayúdenos con sus likes, invitando gente que se sume a esta plataforma. Con todas las voces, como hoy, un extraordinario invitado con Jorge Triana. Les agradezco muchísimo, de verdad, por su apoyo. Pasamos ya esa meta de 65 mil suscriptores. Vamos por los 70, ¿no? Ayúdenme a llegar a los 70. Yo sé que podemos llegar muy rápido. No se olviden de regalarnos un like. Y oigan, antes de despedirnos, ¿qué les parece si elevamos tantito el ánimo? Bueno, pues muchas, muchas gracias. Yo les deseo que pasen un extraordinaria noche de martes. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos mañana. Yo los espero mañana aquí con, primero, los programas de Milo Sánchez, que saben que ahora están aquí en vivo también. Milo Sánchez desde Denver, Colorado, transmitiendo en vivo para Hablando Claro. Aquí lo encuentran a él a las 2 de la tarde y 3 de la tarde en punto. Nos enlazamos con nuestro programa tradicional. Mañana será ya tardecita de miércoles. Gracias por estar aquí conmigo. Pasen una extraordinaria noche. Yo soy Mark Staruszelski y esto fue Hablando Claro. Buenas noches.